sido, seguramente. ¿Y esa voz? ¿Quién sabe dónde entró? A un chico que es mi compañero y amigo de toda la vida. No sé, juntitos. Acabamos de llegar hoy, por la mañana. Nos dicen que aquí normalmente hace mucho más calor del que tenemos hoy. Nos está tocando un clima muy, muy amable y muy lindo para recibirnos este día. Que no podemos quedarnos por debajo del rango que ellos están presentando.
Y bueno, pues ahora me toca compartir el escenario aquí con la talentosa Leila. Y bueno, a lo mejor ya mucha gente nos ubica, ¿te ubica o no te ubica? Sí, creo que sí. Creo, si no están fingiendo muy bien para que me sienta mal. Serán ser muy buenos actores. Son muy buenos actores. Hay que llevarlos a... Exactamente. Bueno, nosotros somos actores, actores... pues actores de la vida, ¿no? De la vida y del amor. De repente... Y no es de la vida. Somos actores y llevamos muchos años dedicándonos a esto del doblaje de voz, de la locución. Y bueno, nos ha tocado interpretar en español a muchos personajes que seguramente conocen. ¿Tú ya explicaste tu carrera? Yo ya estoy. ¿Ya? Adelante. Sí, yo ya. Quería más bien como hacer la dinámica para dejarte en espacio visual, pero como... ¿Qué dinámica? Nada, quería que pasaran para demostrarles cómo se hace el doblaje en vivo. ¿Pero qué quieren? Primero que se presente el señor, sería más fuerte. Que se presente el señorito, por favor. Que se presente el don señorito, sí, príncipe. Señorito, porque si no me siento mal. Él dice, perdón, les voy a contar la intimidad. No, espérate. Por cierto, estoy más quemado que el pavimento, espérate, ¿qué vas a contar? Pero aquí, ellos no van a ir a contarse con nadie. Okay. Él decía. ¿Y cómo se ríe así como? Yolo. Está en YouTube. Yolo, chido. No es verdad. Sí, es verdad. No es cierto. Bueno, hoy me platicó como... Me decían el rey del doblaje. Es cierto. El mi rey del doblaje. Pero hoy veníamos en el avión y entonces estaba platicando cómo eran sus dinámicas últimamente. No, pues, si les gusta, bien, y si no, pues, no sé qué. Le dije, creo que es momento de cambiarte a el polo del doblaje. Y estuvo muy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque... Ahora, conforme avance este show, se darán cuenta que soy muy grosero, muy alburero. Entro como en una magia cuando empiezo a decir groserías. Y llego a cierto estado donde me empiezo a encuerar. ¿Quieren que hoy haya show? ¿Girls? ¿Show de Corpus? Pero hoy se va a tardar más porque hoy trae corbata. ¿Usted puede quedar solo con la corbata? Con la corbata, pero aquí. No es cierto. Sí, es muy buena, pero aguante también. ¿Te parece que hacemos una dinámica? Vamos a elevar el espíritu aquí. Vamos. Necesito